Hola amigos de Hogar Televisión, mucho gusto, mi nombre es Piedad Rodríguez. El día de hoy les traigo un hermoso proyecto muy lindo para nuestras navidades. Es una hermosa chimenea. El día de hoy la vamos a hacer pequeña, pero la podemos hacer en cualquier tamaño. Entonces, por eso los invito a ver los materiales. Vamos a comenzar. Para hacer nuestra chimenea vamos a utilizar muchos tipos de pegantes. Podemos utilizar el pegamento blanco que utilizamos para hacer los muñecos encolados, que es el pegamento blanco con agua. En este caso yo quise traer algo que desde muy niños lo hacíamos en casa, que es el engrudo. Entonces, sencillamente, para hacer nuestro engrudo lo único que vamos a hacer es tomar agua en la cantidad que queramos hacer el engrudo y vamos a aplicarle unas 5 cucharadas de maicena al agua hirviendo. Las cucharadas de maicena las vamos a mezclar primero en agua y ponemos a hervir otro poco de agua. A esa agua, cuando ya esté hirviendo, le vamos a aplicar la maicena disuelta ya en agua. Con esto vamos a hacer un engrudo, queda pastoso. Es un proyecto precioso, muy bonito, además muy, muy económico, que lo vamos a poder hacer en cualquier hogar. El engrudo lo vamos a utilizar con la servilleta desechable. La servilleta desechable es la que normalmente utilizamos en la cocina para poner a escurrir nuestras frituras. O si no, también nos puede servir las servilletas de mesa. Normalmente estas servilletas vienen en 2 capas. Lo primero que vamos a hacer es tomar las servilletas, buscamos dónde están las 2 capitas unidas y las vamos a separar. Al separarlas, la servilleta nos va a quedar mucho más delgada y el pegue va a ser muy, muy fácil. Recuerden, separamos las servilletas. Hay muchas servilletas que pueden traer hasta 3 capas. Entonces, las buscamos y si le encontramos otra capa a la servilleta, igual la vamos a despegar. Siempre vamos a intentar, bueno, esta solamente trae 2 capas. Entonces, ya después que tenemos nuestras capas separadas de la servilleta, vamos a volverlas pedacitos. Pedacitos en el tamaño que ustedes quieran, que les quede muy fácil pegar. Entonces, vamos a hacer esto con las servilletas y vamos a dejar a un lado los pedacitos cuando ya los tengamos. No necesariamente tiene que ser con medidas exactas. Servilletas sencillamente cortadas al tamaño y a la forma como queramos. Bueno, el segundo paso es tomar el cartón reciclado, las cajas que tenemos en casa, las podemos coger para hacer este hermoso proyecto. En este caso, yo quise traer una chimenea que nos va a servir para colocarla en la mesita de centro, en una mesa auxiliar, encima de la otra chimenea grande. Entonces son proyectos que podemos colocarlos en cualquier parte por su tamaño. Pero si de pronto queremos hacer una chimenea grande para un rincón o una esquina de nuestro hogar, también la podemos hacer. En videos, en mi canal de YouTube, vamos a poder ver cómo podemos hacer chimeneas más grandes. Esta hermosa chimenea también le podemos poner luces. Vamos a encenderlas, porque ella viene así hermosa para poder decorar nuestra Navidad. Bueno, seguimos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saber el tamaño de nuestra chimenea y en dónde la vamos a colocar. Yo en este caso, quise hacer una chimenea de un tamaño de 30 centímetros. Entonces, 30 centímetros es el ancho de mi chimenea por más o menos unos 15 centímetros de profundidad. Entonces, con base en esa medida, que yo sepa qué tengo que hacer, en dónde voy a colocar mi chimenea, entonces puedo comenzar a cortar mis medidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer
Vamos a tomar el cartón y le vamos a hacer tres partes a la chimenea. La chimenea va a tener la parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo. Como podemos ver, son tres medidas totalmente diferentes. Entonces, si queremos hacer toda la chimenea recta en un solo rectángulo, lo podemos hacer, o en un solo cuadrado. Si no, lo podemos hacer por partes, así como la tengo yo en este caso, que las medidas de la parte de arriba son muy diferentes a las medidas de la parte del medio y a la parte de abajo. Entonces, como son tres medidas diferentes, vamos a tener que ingeniarnos para ver qué le vamos a hacer más ancho, qué le vamos a hacer más angosto, qué le vamos a hacer más grueso, qué le vamos a hacer más delgado. La parte de abajo normalmente van unos ladrillos que son muy anchos, pueden ser más delgados, puede ser solamente una pared. Entonces ya es el ingenio que tengamos nosotros. Les voy a contar cómo es que yo la corté. Yo sencillamente cogí, lo primero que ensamblé es la parte del medio. Entonces vamos a hacer la parte del medio, donde viene el arco, donde vamos a meter la leña. Entonces, tomamos la parte de atrás, que mide 25 centímetros por 13. Entonces cortamos los 25 centímetros y esta va a ser la parte de atrás de mi chimenea. Luego venimos y cortamos otro cartón del mismo tamaño para la parte del frente. La única novedad en esta parte es que le vamos a hacer el arco. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras dos partes, la de adelante y la de atrás. Lo siguiente es las laterales. Entonces vamos a tomar cartones y le vamos a tomar la medida para hacer nuestros laterales. Entonces un lateral va en este lado y el otro lateral en este lado. Y listo. Tenemos el ensamble de nuestra chimenea. Hay algo muy especial aquí en este proyecto, que es el arco. Tenemos que darle profundidad al arco. Entonces les voy a enseñar cómo fue que yo hice este diseño. Hay cualquier cantidad de formas de hacerlo, pero les quiero transmitir el día de hoy el que yo traje. Entonces, ¿yo qué hice? Yo tomé, como vemos, aquí hay dos partes rectas. Sencillo, tomé la profundidad y saqué un cartoncito, dos cartoncitos rectos. Y eso es lo que yo vengo a ensamblar acá. ¿Listo? Entonces vamos a pegarlos de una vez. Recuerden, lo podemos hacer con silicona caliente, lo podemos hacer con silicona fría, lo podemos hacer con pegante, con el material que queramos. En este caso yo utilizo silicona caliente porque es muy práctico y muy rápido el pegue y el secante de la silicona caliente. Listo, vamos ensamblando. Los dos laterales rectos del arco de la chimenea. Entonces le hacemos presión. Y le podemos dar refuerzos de silicona caliente por dentro a cada pieza que vayamos ensamblando. ¿Para qué? Para que se nos mantenga y no se nos vaya a despegar. De esta manera. Le vamos dando refuerzo. Esperamos que se enfríe para que nos pueda dar el corte recto que necesitamos en la profundidad de la chimenea. Y de esta manera nos queda de una vez pegadas las dos piezas. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el arco? Yo tomé un cartón. Este cartón normalmente viene en las camisas de los señores. Es un cartón, no es tan grueso, pero tampoco es tan delgado. Y nos permite, nos da la facilidad de poderlo manipular, doblar. ¿Para qué? Para que yo pueda darle la forma del arco aquí, en esta parte. Como yo necesito darle profundidad, necesito algo que también me dé el arco. Entonces me pareció práctico el cartón. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo la medida, cuánto mide el arco, cuánto mide el círculo, el medio círculo que tiene el arco, corto el cartón y lo manipulo, lo doblo bastante para que él me ceda y para que él me permita dar la curva que yo necesito en mi chimenea. De esta manera ya puedo pegarlo. Y sencillamente vengo
lo cuadro aquí con las otras dos piezas que ya ensamblé y lo pego. Y de esta manera yo ya tengo la profundidad de mi chimenea. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos con el arco que acabamos de pegar? Lo vamos a pegar a las dos piezas que ya habíamos pegado. Es un trabajo muy lindo, muy dispendioso, pero es muy bonito después que queda el proyecto terminado. Listo. Esperamos un momento que se enfríe. Mientras tanto, vamos aplicando silicona en el otro extremo para poder pegar. Y recuerden que le podemos dar refuerzo de silicona en las partes donde hayamos pegado para que se mantenga bien unido en las piezas. De esta manera, vamos dando refuerzos. Listo. Ahora vamos a pegar los laterales, los que ya teníamos cortados. Entonces, uno va a este lado y el otro va a este lado. Listo. Tenemos ya casi ensamblada la mitad de la chimenea, la parte que va en el medio. Listo. Y después que ya tenemos bien pegadas y bien reforzadas las piezas que acabamos de ensamblar, ahora vamos a venir a ponerle la parte de atrás, de esta manera. Aplicamos silicona aquí. Vamos pegando por partes, recuerden. Como son piezas tan gruesas, es mejor ir aplicándolas por partes porque la silicona caliente tiende a enfriarse muy rápido. Luego venimos al otro lado. Hacemos exactamente lo mismo. Y listo. Tenemos ya la mitad de nuestra chimenea. Aquí le vamos a pegar la parte del medio, la parte del arco. Todos recuerden ir pegando parte por parte para que no se nos vaya a desbaratar nuestra chimenea tan fácilmente. Listo. Y por dentro venimos y reforzamos el arco. Y listo. Tenemos ya la parte del medio de la chimenea. Queda así. Recuerden, si la quieren hacer de pronto más angosta, estas partes, este lateral y este lateral, para colocar el nacimiento, para colocar el pesebre, también lo podemos hacer. Esta chimenea también nos quedaría preciosa para hacer el pesebre. Entonces, sencillamente, este corte no lo hacemos tan ancho, lo hacemos más delgadito, más angostico, más hacia las esquinas, y con eso el arco nos va a quedar suficientemente grande para poder meter las piezas del pesebre. Listo. Lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba y con la parte de abajo. Son sencillamente rectángulos que tomamos la medida dependiendo de lo grande que lo queramos, recortamos y lo ensamblamos de esta manera, o sea, hacemos una especie de cubos. Esta es la parte de abajo. Fíjense que es más ancha, más grande que la parte de arriba. Todo en cartón reciclado. Entonces, esta es la parte de abajo. Lo único que yo voy a hacer es coger el medio y de una vez lo pego. Que quede bien centrada. Ahí ya está bien centradita nuestra chimenea.
listo, vamos dándole refuerzos por todo lado. Si de pronto se nos despega de una esquina, recuerden, como es cartón reciclado, el de pronto está un poco ajado, de pronto partes que no están dobladas perfectamente, entonces debemos tener un poquito de paciencia para poder pegar cada una de esas partes. Vamos ensamblando y listo. Ya tenemos pegada la parte del medio y la parte de abajo de nuestra chimenea. Ahora vamos a pegarle la parte de arriba. Igual es un rectángulo que hicimos en 3D, como en la parte de abajo, pero un poco más pequeña. Y ensamblamos. Que nos quede bien parejita. Y prácticamente tenemos nuestra chimenea en obra negra. Vamos dándole refuerzos de silicona por todos los orillos que necesitemos. Y listo. Tenemos nuestra chimenea. Esta es. Así queda. Mire, por ejemplo, este es el caso de esta caja que tenía una cinta. Se las tenemos que retirar para que nos permita ahorita hacerle el trabajo del encolado. Listo. Nuestro segundo paso. Este es el primer paso, hacer el ensamble de la chimenea en la forma en que la queramos. Si de pronto no queremos hacerle el medio donde va la leña en forma de arco, sino en forma de rectángulo o de pronto cuadrado, ya es a gusto de cada uno de nosotros hacerle la forma que queramos a la chimenea. Bueno, el segundo paso es nuestra preparación de engrudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar un pincel chino, que lo conocemos en el mercado como pincel chino porque tiene unas cerdas gruesas y ásperas. Ella nos permite, ese tipo de cerdas nos permite llegar profundamente a cada una de las partes del cartón. Y vamos a comenzar a tomar las servilletas que las hicimos pedacitos para pegar. Les recomiendo algo, es mejor que la servilleta la volvamos pedacitos y comencemos a pegar por pedacitos. Porque si tomamos toda la servilleta completa, como nuestra chimenea es prácticamente recta por todo lado, entonces si de pronto tomamos la servilleta y la queremos colocar totalmente, esto nos va a dificultar el pegue y se van a formar muchas arrugas. Mientras que los pedacitos así pequeñitos no nos va a dificultar las arrugas y cuando ya vayamos a pintarla, entonces se nos van a notar. Entonces es mejor hacerlo por pedacitos pequeñitos. Sencillamente tomamos el engrudo, aplicamos primero en el cartón, luego pegamos el pedazo de servilleta y nuevamente le aplicamos encima a la servilleta. Esto hace que la servilleta, cuando seque, tome una consistencia muy fuerte y el proyecto quede muy bonito. De esta manera. Entonces, siempre aplicamos al cartón, pegamos la servilleta y luego encima le pegamos, le volvemos a aplicar engrudo a la servilleta. Nuevamente. Aplicamos con mucho cuidado de adentro hacia afuera para que no queden burbujas, no queden arrugas. Vamos aplicando con mucho cuidado. Y así lo vamos a hacer por todo lado. Dejamos secar el engrudo y si quieren darle una nueva capa, lo podemos hacer. ¿Para qué? Para que vaya tomando mucha consistencia y quede muy fuerte. Si lo queremos hacer en un proyecto grande, es mejor aplicarle unas 3, 4 capas de servilleta con engrudo. De esta manera, vamos a forrar toda la caja por todo lado, la dejamos secar, volvemos y le aplicamos otra nueva capa, la dejamos secar, volvemos y le aplicamos otra nueva capa.
Cuando ya hayamos terminado de aplicar todas las capas, lo podemos lijar para que la lija nos quite las partes ásperas que nos haya quedado de la servilleta y del engrudo. Y nos queda muy suavecito, muy bien presentado el proyecto, de esta manera. Por todo lado vamos aplicándole la servilleta con el engrudo. Cuando ya le hemos aplicado 2, 3 y hasta 4 capas, nos va a quedar de esta manera. Como pueden observar, queda muy consistente, queda muy fuerte, es muy bonito el proyecto. Podemos, si quieren, pueden hacerla totalmente lisa. Hay muchas chimeneas que son totalmente lisas, son como paredes, pero si quieren, le podemos imitar ladrillos. Entonces, ¿cómo le podemos imitar ladrillos? Voy a volver al proyecto anterior. Vamos a imitarle ladrillos en la parte de arriba, en el medio, en la parte de abajo. Donde queramos hacerle ladrillos, lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Vamos a coger tiritas de cartón, del mismo cartón que estamos utilizando, y vamos a hacer rectángulos. Entonces, la tirita yo la cojo y hago cortes de rectángulos. Si queremos una chimenea antigua, una chimenea de pronto muy campesina, podemos dejarle los ladrillos irregulares, no de tamaños exactos. Pero si la queremos muy, muy técnica, muy arquitectónica, entonces es mejor tomar las medidas de cada ladrillito para que nos quede exactamente igual. A mí me gusta hacerla así, muy rústica. Y vamos cortando pedacitos que nos va a imitar el ladrillo. Y lo único que vamos a hacer es irlos pegando de la forma como están pegados los ladrillos. Entonces, comenzamos a pegar abajo. Siempre comenzamos desde la parte de abajo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí vemos que el ladrillito que acabamos de cortar no nos cabe, nos queda sobrando. Entonces, ¿qué hacemos? Le cortamos el pedacito y lo guardamos. ¿Por qué? Porque este pedacito nos va a servir para otra esquina. Listo. Sería nuestra primera hilera de ladrillos. ¿Qué pasa con la segunda hilera? Si nosotros vemos los ladrillos, ellos van pegados corridos, ellos no van uno encima del otro, no los cortes van uno encima del otro, sino los ladrillos siempre van corridos. Entonces debemos tener en cuenta ese diseño para que nuestra chimenea quede lo más original posible y lo más parecida a la realidad. Entonces, ¿recuerdan el pedacito que nos sobró? Este pedacito lo vamos a pegar entonces en la esquina siguiente. En la otra hilera que va, en la segunda hilera que vamos a pegar de ladrillos, ese ladrillito es el que va a comenzar a hacernos la fila de ladrillos. ¿Qué quiere decir? Que enseguida vamos a pegar uno normal, grande. Y así de esa manera vamos a correr el pegue de los ladrillos. Pegamos el último. Si de pronto vemos que nos queda, como en este caso, se nos salió un poquito, entonces lo despegamos, le cortamos el pedacito que nos sobra. Y recuerden, esos pedacitos nos van a servir para empatar en otro lado. Y listo. Y así, de esta manera, vamos dándole forma de ladrillo al frente de nuestra chimenea. Recuerden, si lo quieren hacer con ladrillo, si no, lo pueden dejar totalmente liso, también se ve muy hermoso. Y listo. Ya cuando tenemos nuestra chimenea con todas las 3 capas de la servilleta y con el engrudo,
la vamos a lijar y la vamos a pintar. Si la quieren pintar blanca, la pueden dejar blanca, como la chimenea que traigo yo el día de hoy. Le podemos pintar los ladrillos de café, de color ladrillo, de gris, cualquier tono que le queramos dar, y dependiendo del rincón que nosotros queramos decorar, así mismo le vamos a dar el color a nuestra chimenea. De aquí en adelante, todos los accesorios y todos los detallitos que le queramos poner a la chimenea se van a ver preciosos, se van a ver divinos. Lo podemos hacer en casa, los podemos comprar en el mercado, hay cualquier cantidad de detallitos para poder decorar nuestra chimenea de la manera como la traigo el día de hoy. Fíjense que traigo regalos, está Papá Noel, está su morralito lleno de regalos. Tengo varios detallitos, que todos esos detalles con bolitas de icopor, con el follaje que venden en el mercado, con todo eso yo voy haciéndole la decoración a mi chimenea. Eso es todo, amigos, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta sobre el proyecto que acabo de hacer, con mucho gusto. Mi taller de manualidades se llama Aula Extra del Arte. Me pueden encontrar en Facebook como Aula Extra del Arte. Me pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube que tengo, que también se llama Aula Extra del Arte. O sencillamente pueden llamar a mi teléfono 310-880-0645 y con mucho gusto los voy a atender. Espero les quede preciosa la chimenea. Y recuerden, estoy para servirles. Mi nombre es Piedad Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención y que les quede muy linda la chimenea.